Hola, Freddy, ¿qué tal? ¿Todo bien? Señor, padrino, señor. Sí, yo estoy bien. ¿Qué tal? Tranquilo, Freddy. Te llamaba para hacerte una invitación. ¿Ya? Quiero que vengas donde estoy. Tenemos que hablar sobre algunos temas pendientes. Ya, sí, yo encantado. Sí. ¿Irá Eric? No, me he dejado que se quede. Ya. ¿Y a dónde tengo que ir? ¿A dónde? A Tarapoto. ¿A Tarapoto? ¡Ah, me emociona Tarapoto! Ya, sí señor, no hay problema, inmediatamente voy. Yo te espero. Sí. Muy bien chicos, los dejo porque el padrino me ha llamado para algo sumamente importante, ¿no? Así que por favor, pórtense bien. ¿Okay? Cuiden la casa, ¿ok? Ya. Me voy para Tarapoto, ¡chao, hombrillos! Chao. ¿Y este? ¿Sabes qué significa eso? No. ¡Tenemos la casa sola! Pasa, Freddy, pasa. Hola, señor, ¿cómo siéntate, está? Siéntate, no, ahí okay, nomás, okay, gracias, okay. Siéntate, oye, por qué favor. Lindo lugar tiene acá, en serio, ¿eh? Me gusta mucho. ¿Qué de nuevas me tienes, Freddy? ¿Cómo le está yendo a mi ahijado Eric? Sí, le está yendo bien al chico, sí. Bueno, sigue con esa cosa de hacer un video por mes, pero bueno, sí, está mejorando, sí. Me tienes que sorprender con algo nuevo, Freddy, con algo grande. Porque ya se viene lo que se tenía que venir hace mucho tiempo, Freddy. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, Freddy. Tengo pensado por ahí un videito que le podría ayudar. Me alegra mucho. Sí, lo vamos a grabar la próxima semana. Sí, ya lo estaba pensando, señor, no se preocupe. Estoy haciendo bien mi trabajo, no se preocupe. Me alegro escuchar eso, Freddy. Muy buen trabajo. Sí, señor, no hay ningún problema. Quería preguntarle si alguno de esos chicos me podría llevar a conocer la maravillosa ciudad de Tarapoto. Ok. Y alrededor. No hay ningún problema. Sí. No hay ningún problema, Freddy. Le voy a decir a Ricardo que te lleve a dar un paseo por acá, por Tarapoto. Ricardo, ya. Muchas gracias, puedes retirarte, señor. Por favor. Déjame disfrutar el día ahora. Gracias, señor. Muchas gracias. Estoy encantada de estar acá. Gracias. Ok, ahora me encuentro en el Chuyachaqui. En el parque temático de Chuyachaqui. Estoy viniendo acá porque vi en el Ojo Amazónico en el video de Eric, que también él vino acá con sus amigos, Johan y Kevo. Ay, me da una pereza entrar, en serio. Así que solamente me voy a quedar con este monumento, estatua, o lo que sea, como se llame. Mitad mujer, mitad caballo. ¿Qué será? Vamos a leer la historia. Lo voy a dejar un rato ahí, los que quieran ver, le paran el video para que lean, porque qué aburrido leerlo, ¿no? Ay. Y nada, este fue el momento cultural de las aventuras de Freddy. Así que vamos a ver si podemos ir a las cataratas. Aunque el cielo estaba medio nublado, vamos a ver si podemos ir a Washiyaku. Bien, acabo de llegar al mirador de Alto Washiyaku. Me han dicho que la Washiyaku es la catarata más representativa de Tarapoto. Así que ahorita vamos a ir. Y acá está el mirador de Washiyaku. Entonces, quisiera subirme a esta piedra para que alguien me tome una foto. He visto que Eric se ha subido acá con sus amigos Johan y Kevo para Ojo Amazónico. Así que yo también quiero una foto ahí. Yo tengo que tener una foto ahí. Voy a pedir ayuda a un joven que está viendo acá. Un guapo. Ay, Dios mío, qué guapo es este huevo. ¿Qué tal? ¿Usted cree que me podría tomar una fotito ahí en el mirador de la piedrita que está ahí, por favor? ¿Sí? Gracias, guapo. La lluvia se ha pasado de malo conmigo, en serio. Ven ahí atrás, ven. Miren allá nada más. Acá está negro. Pero acá el cielo está tan precioso, Dios mío, quisiera una foto así. Ay, perdón por no haber grabado el final de las aventuras. Lo que pasa es que el chico que me tomó las fotos, Carlos, me presentó a uno de sus amigos, Pocho me parece. Y ay, nos fuimos, uy, si les dijera. Mejor les dejo un adelanto del video que le prometí al padrino que se dio un boom. Y el 9 de septiembre celebraremos el aniversario del canal. El link del evento te vamos a dejar acá en la descripción.
será completamente gratis. También encontrarás nuestras redes sociales y el canal de Ojo Amazónico. ¡Chao, hombrillos! Sí, ¿verdad? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, vas a grabar. Esa canción, la gente ya está harta de esa canción, Freddy. Esa canción está en los billboards, todavía se mantiene en los billboards. Muéstrame el camino.